Grupo de Oro presenta. Integrantes del Consejo Mayor de Cherán exigieron a los diputados de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Local a que se incluya en el Código Electoral del Estado la elección por usos y costumbres que garantizan el derecho a los pueblos indígenas de la entidad. En una reunión que se celebró en el recinto legislativo, los comuneros indígenas, asesorados por sus abogados, plantearon la oportunidad de que el Código Electoral, que está próximo a aprobarse, deje de ser omiso en relación a la regulación de las elecciones por usos y costumbres, que protege los tratados internacionales. Por tal motivo, a pesar de que hay un antecedente jurídico de que los indígenas deben ser consultados previo a las modificaciones legales en materia electoral, los integrantes del Consejo señalaron que por esta ocasión no se lleve a cabo dicha consulta para que se garantice esta figura en el marco jurídico electoral. Por este conducto me permite solicitar atentamente tener bien recibir una comisión enviada por el municipio indígena de Cherán para reunirse con la Comisión del Congreso del Estado que usted preside para dialogar sobre el contenido del nuevo código electoral que prepara en lo relativo a nuestro derecho a la libre determinación para elegir y contar con un gobierno municipal por usos y costumbres. La urgencia del caso y los compromisos legislativos que sabemos que ustedes tienen que cumplir, les solicito respetuosamente que la reunión se realice a cabo el próximo 23 de junio. Debo aclararle que en ningún sentido puede considerarse esto una reunión una forma de consulta a nuestro municipio y a la comunidad indígena de San Francisco Cherán en lo relativo al tema que deseamos. Sin más, por el momento, agradece la atención. Pues bueno, señalar que nosotros como comunidad tenemos el conocimiento de que ya se reformaron los artículos, el artículo 3 de la Constitución del Estado y el 116 y 117, que hacen alusión pues a la reelección. En ese sentido, es importante señalar, como lo decía en el documento, pues que esto no es una consulta, que venimos acá a hacer una petición, porque justamente estas reformas, pues nuevamente no se consultaron con la comunidad. Después, o cuando se sabe que hay un antecedente de que se les tiene que consultar cualquier ley que tenga diferencia en el ayuntamiento o sobre su ámbito de competencias. Con imágenes de José Hernández e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.